Here we go. Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos con la segunda parte de la Liga de Tunoth, aquí en Pokémon Glace Hardlock, en esta gran serie que tanto os encanta a todos vosotros. Bien, chicos, ayer vencimos a los dos miembros, a los dos primeros miembros del alto mando. Hoy toca derrotar a los dos siguientes miembros del alto mando y finalmente al campeón, que es Blake. Bien, gracias a la chuleta que me pasó Hirasama a través de Twitter, ahora nuestro siguiente combate es contra Tania. Contra la siguiente miembro del alto mando, que es una chica, se llama Tania, que tiene un Floatzel, un Dragonite, un Infernape, un Arcanine y un Shedinja. Vale. A ver. Vale, sí, ahí está esta Dragonite. Vale, o sea que esta utiliza Pokémon de color naranja. Pero un momento. Pero Infernape no es naranja, Infernape es rojo. Es rojo y Arcanine es más rojo que naranja. O sea, aquí hay un poco de trampa, ¿eh? O sea, a mí no me fastidies. O sea, Arcanine, bueno, se puede entender, pero Infernape es rojo. O sea, a mí no me fastidies, Infernape es rojo. Si hubiera puesto a Charizard, bueno, pero es que Infernape es rojo. O sea, es rojo, rojo, rojo. Rojo tomate. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, a ver. Según me dice Hida, Tania me saca primero a Floatzel, que es tipo agua pura. Entonces, con Floatzel vamos a sacar a Gabriel. Ponemos a Gabriel primero. Luego después, con Dragonite, sacaré, obviamente, a Susie, porque Dragonite es tipo dragón volador, por lo que el rayo hielo le debe de hacer efectividad por 4. Después, con Infernape sacaré a Romina, con Arcanine también a Romina, que Romina se encarga de estos dos Pokémon con el Surf, porque ambos son de tipo fuego. Y finalmente con Shedinja. Shedinja es... la cáscara de Nincada cuando evoluciona a Greninja, me parece. No, Greninja no. ¿Cómo se llama? Ninjask. O sea, cuando Nincada evoluciona a Ninjask, la cáscara que deja se convierte en otro Pokémon que es Shedinja. Que es el Pokémon este tipo bicho, tipo fantasma, vale. Shedinja va a ser un problema, así que veré cómo me las apaño. Pero bueno, primero que nada vamos a derrotar a Floatzel con Gabriel, que le puse aquí el primero, eso es. Así que nada, vamos a por todas, chicos. A por la segunda parte de la Liga Pokémon y a ganar. Y a ganar. Adelante. Así que venciste a Magnus. A Magnus, ¿eh? Justo en este momento mis Pokémon naranjas están listos para una buena batalla. ¡Comencemos! ¡Venga! ¡A batallar contra Tania! ¡Wow! ¡Wow! No está... ¡Está buena, eh! ¡Wow! Está bastante buena. Todo se ha dicho. Me recuerda a Nami, pero... La Nami de la saga Nuevo Mundo, que lleva el bikini este y el pelo largo. Me recuerda bastante a Nami de la saga de One Piece, o sea, de la saga Nuevo Mundo de One Piece. Vale. Me saca primero a Floatzel, vale, de acuerdo. Entonces vamos nosotros con Gabriel. Y Gabriel se supone que debería derrotar a este Floatzel sin problemas con un hoja aguda. A ver, Gabriel, destroza a este Floatzel con hoja aguda. Deberías vencerlo de un golpe, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Muerto! ¡Ahí está! 1-0, chicos. 1-0. Bien, siguiente, Shedinja. Ahí está Shedinja. Vale, a ver, con Shedinja... con Shedinja, ¿quién podría sacar? A ver, ¿qué ataque sabe Susie? A ver, ¿sabe rayo hielo, viento hielo y cuáles son los otros? Tiene mordisco. Mordisco es de categoría física y además es... Y además es tipo siniestro, y el siniestro es efectivo contra los Pokémon de tipo fantasma, vale. Vamos a sacar a Susie y que Susie se encargue de ese Shedinja con el mordisco. Espero que el mordisco le haga daño. O sea, se supone que el mordisco debería ser, la mejor opción para derrotar a este Shedinja. Así que vamos con mordisco, destrózalo Susie, destrózalo. ¡Sí, lo destroza, perfecto! Y además como Shedinja solamente tiene un puñetero PS, con un mordisco es más que suficiente para derrotarlo y mandarlo a la chingada. Como diría mis colegas de Latinoamérica. Vale, siguiente, Infernape, vale. Aquí Susie no. No, aquí Susie no puede hacer nada contra este Infernape porque es tipo fuego y además tipo lucha. O sea que tiene las dos debilidades Susie en este Pokémon. Así que contra este Infernape vamos a sacar, sí, a Romina. Romina, todo tuyo.
todo tuyo este Infernape. Derrota y destroza a este Infernape, por favor. Vamos allá. Ahí está Infernape, vale. Vamos a lanzarle el terremoto a muerte. ¡Es más rápido este Infernape! ¿En serio? Bueno, aguántalo, Romina. ¿Deberías aguantar el lanzallamas? Sí, sí, sí. Lo aguanta sin problemas. Lo aguanta sin problemas, nuestro querido Romina. Terremoto para este Infernape. Y este Infernape se va a tomar por el as. ¡Sí, señor! Ahí lo tenemos. Adiós a Infernape. Perfecto. Romina se va al nivel 58. Y ahora su siguiente Pokémon es... Arcanine. Vale. Seguimos con Romina. Y que Romina funda a este Arcanine. O mejor dicho, evapore. Apague. Esa es la palabra. Vale, me intimida. Me da igual porque voy a ir con Surf. Venga, Romina, con este Surf apaga el fuego de este Arcanine. Repito, Romina, apaga el fuego de este Arcanine. Vamos. No, lo dejan rojo. Cuidado. Aullido, vale, se baja, o sea, se sube el ataque, me la pela completamente. Vamos con Surf de nuevo. Bueno, ya le ha puesto un restaurado todo. Me cago en la madre que lo parió. Bueno, Surf otra vez. Otra vez el restaurado todo, tía, qué cansina que eres. Vengas, velocidad extrema, bueno, no, cuidado. Cierto, es verdad que se había subido el ataque. Se había subido el ataque, lo había olvidado. Me cago en la leche, bueno, menos mal. Menos mal que Romina lo ha aguantado. Menos mal que Romina lo ha aguantado, menos mal. Vale, siguiente, Dragonite, vale, aquí sí cambio. Aquí sí que cambio, sí o sí. Aquí sí que cambio, sí o sí, vamos con Susi. Obviamente, Susi aquí es la mejor opción para derrotar a ese Dragonite porque es tipo dragón y tipo volador, por lo que el tipo hielo es efectividad por 4. Así que, Susi, todo tuyo. Revienta este Dragonite con rayo hielo. Rayo hielo, son más rápidos, ya está. Dragonite. Muerto, ¿no? Muerto. 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 ¡Muerto! ¡Eso es! Sin problemas para querida Susi. Bueno, para nuestro querido Glaceon Susi, porque es macho. Bueno, ya está. Ya está, chicos. Derrotamos al tercer miembro del alto mando, que es Tania. Lo siento, Tania. Otro día será. Lo has dado todo. Eso seguro, por supuesto. Eso ni lo dudes. Bonita. El siguiente de la élite es ex campeón, así que no esperes que sea para comido. Exactamente. Ahora nos toca el ex campeón, o sea, el actual líder del alto mando. Y ya una vez que lo derrotemos, nos enfrentaremos contra el campeón, que es Blake. Vale, a ver. Primero que nada vamos a curar a nuestro equipo. Vamos a ver. Restaurado todo a Romina. Sí, es Romina es el único que ha perdido vida. Pero ya está, le ponemos a restaurado todo y como nuevo. Muy bien, chicos. Nos faltan dos combates más. Dos combates más para convertirnos en los nuevos campeones de la Liga de Tunoz. Vale, el siguiente miembro es Gray. Tiene un Zoroark, un Machamp, un Maitiena, un Aggron y un Skarmory. Vale, a ver. Me empezará sacando a Zoroark, por lo que contra este Zoroark vamos a poner a Maxrex. Vamos a poner a Maxrex, sí. A Maxrex. Después, Machamp tipo lucha. Tipo lucha puro. Ese Machamp va a ser un problema, ¿eh? Ese Machamp va a ser un problema porque no tengo ningún Pokémon de tipo volador. ¿Por qué se me tuvo que morir Eliud? Porque... a ver, pues contra ese Machamp sacaría, o sea, sacaré yo que sea a Romina, que es nuestro Pokémon más fuerte. Luego con Mictiena, o con Maxrex, o con Romina también. Aggron tipo acero, tipo roca. De ese podría encargarse también Maxrex o Romina, bueno, ya lo veré. Y contra ese Skarmory utilizaré a Brian, sí. Vale, pues ya está decidido. Vamos a por el siguiente miembro. A por el último miembro del alto mando. Ahí está, con su Skarmory. Y ya a partir de aquí la cosa se va a poner más complicada. Venga, adelante. Gray se llama. Oh, mira, Gray. De 50 sombras de Gray. ¿Qué pasa, Gray? Mucho folleteo. Pero ahora es un viejo, ¿eh? Los años no perdonan. Pero bueno, seguramente será el típico anciano atractivo. Seguramente. Bueno, vamos allá. Como digo, eres solo un niño. El resto de la élite deben ser débiles. Mi nombre es Gray. Y como mi nombre indica, entreno Pokémon grises. ¡Comencemos! ¡Venga! ¡A batallar contra Gray! Y a ver si conseguimos derrotarle. No, a ver si conseguimos, no. ¡Vamos a derrotarle! ¡Vamos a derrotarle! Así que a por él. ¡Venga! Bien, ahí está. Zoroark, tal como suponía. Vamos con Maxrex. Y Maxrex, por favor, revienta a ese Zoroark. Mierda, nos intimida. Vale, nos baja un nivel de ataque. Esperemos, a ver si conseguimos hacerle bastante daño. A ver,
Bueno, el Zoroark, si mal no me equivoco, tiene muy mala defensa, por lo que el golpe roca, con que lo dejes en amarillo, ¿vale? Max Res, con que dejes a este Zoroark la vida en amarillo, para mí es más que suficiente, ¿vale? Vamos con el golpe roca. Tinieblas, vale, me va a quitar 50 PS. Vale, entonces no nos mata, vale. Golpe roca, a ver, quítale más de la mitad de la vida, vamos, más de la mitad. Bien, vale, perfecto, más de la mitad. Uy, encima le bajamos la defensa, perfecto. Vale. Golpe roca de nuevo. Vale, nos va a hacer el puño certero. Cuidado, Max Res, dale con el golpe roca. Bien, perfecto, le da con el golpe roca y este Zoroark debilitado. ¡Eso es! ¡Muy bien! Perfecto. Pensaba que iba a subir a nivel 58. Bueno, no importa. Vale, Skarmory. A ver. Con Skarmory, como tiene el tipo acero, podría seguir con Max Rex. Porque con un llamarada bien lanzado, este Skarmory se va a ir a tomar por culo. Pero claro, está el hecho de que este Skarmory puede ser más rápido. Y como nos haga algún ataque de tipo volador, teniendo en cuenta que Max Rex posee el tipo lucha, se acabó lo que se daba. Y encima Max Rex está tocado por el tinieblas de Zoroark. Así que no me voy a arriesgar. Vamos a cambiar de Pokémon, sí, y vamos a ir con Brian. ¡Brian! Tú puedes con este Skarmory, ¿eh? Todo tuyo este Skarmory. Por favor, revienta a este Skarmory con rayo. Dale súper duro con el rayo. Vamos con rayo, somos más rápidos. Este Skarmory debería caer. Debería caer con el rayo, que tienes muchísimo ataque especial. Vamos, Brian, vamos. ¡Muerto! ¡Eso es! ¡Adiós, Skarmory! ¡Muy bien, Brian! ¡Muy bien! Vale, Machamp. Ahora es cuando la cosa se pone chunga. Vamos con Romina. Sí, vamos con Romina. Vamos a hacer que Romina haga espora, duerma a este Machamp y lo atacamos con el terremoto. Sí, creo que es la mejor opción. Ahí está Machamp. Vamos con espora primero. Mierda, nos iba a hacer puño certero. Vale, no importa. Lo dormimos con espora, eso es, Machamp, quédate dormidito mientras nosotros te damos para el pelo con el terremoto. Vamos allá, terremoto para este Machamp. Venga, túmbalo, por lo menos déjalo en amarillo. Vamos. Vale, amarillo, amarillo. ¿Yo se he despertado? ¿En serio? ¡Te ha salido el tiro por la culata! ¡Te ha salido el tiro por la culata, Machamp! Aprovechando que estaba dormido, me ibas a hacer sonámbulo. Pues no te ha salido bien, No te ha salido bien tu estrategia, Machamp. Lo siento en el alma. ¿Terremoto? Vale, me la pela. O sea, me va a hacer ahora el puño certero, pero me da igual. Terremoto y ahora sí este Machamp. Fuera de combate. ¡Hala! Ahora, cuando quieras, vuelves. Listo, que eres muy listo. Bien, Aggron. Seguimos con Romina, sí. Y Romina con un surf o con un terremoto. Vamos a probar con surf, sí. Joder, este también tiene puño certero, ¿en serio? ¿Aquí todos tienen puño certero? Que bueno, no importa. Le golpeamos con el surf y así impedimos que nos... Bueno, aún así lo vencemos, es igual. Aún así lo vencemos, no importa, muy bien, Romina. Iba a decir, le golpeamos y así, aunque no lo matemos, como le desequilibramos al golpearlo, pues no nos puede golpear con puño certero. Vale, Maestillena, a ver. Cambios de Pokémon, sí. Lo malo es que Max Rex está tocado y a lo mejor esa Maestillena nos puede hacer la puñeta. Vamos a ir con Brian. Sí, vamos con Brian. Venga, que Brian antes lo ha hecho muy bien derrotando a ese Skarmory, así que Brian, este Maestillena todo tuyo. Reviéntalo, fúndelo con tu rayo y vámonos. Vale, me intimida, me la pela completamente porque tiramos de ataques especiales. Vamos con rayo a muerte y Brian, revienta este Maestillena. Ahí está el rayo, vamos. Venga, vamos. Revienta este Maestillena, vamos, Brian, vamos. Sí, señor, Maestillena también derrotado. Sí, señor, ahí está. Vencemos al último miembro del alto mando, que es Grey. De 50 sombras de Grey, lo siento. Otra vez será, querido Grey. Me he vuelto más débil conforme pasan los años. ¿O hay uno más fuerte que yo? Me temo que va a ser lo segundo, Grey. Mucho me temo. Oye, míralo de esta forma. Así, oye, si es lo segundo, significa que no has perdido potencial. Es solamente que alguien te ha superado en potencial, que no es lo mismo. Lo has hecho bien, pero el título de campeón no te pertenece. Suerte. Ya lo sé, no hacía falta que me lo restregaras. Gilipichis. Vale, a ver.
Chicos, ahora es cuando la cosa se pone interesante. Ahora es cuando la cosa va en serio. Ahora es cuando viene la cosa de verdad. Ahora es cuando empieza el verdadero reto de este Harlock en Pokémon Glace. Bien. Blake. Primero que nada, vamos a curar a nuestro equipo. A ver, Max Poción para Maxrex. Eso es, perfecto. Y ahora, vamos a ponerle el elixir a Romina para restaurar el terremoto, eso es. Y tengo también por aquí algún éter. Sí, tengo un éter más. Lo voy a utilizar en Maxrex para restablecer la patada ígnea. Necesitaba restaurar los PP de la patada ígnea. Vale, ya está. Bien, chicos, ahora es cuando la cosa... Lo dicho, ahora es cuando la cosa se pone tensa. Ahora empieza el verdadero reto. Blake tiene... A ver... según me comenta Kijida, Blake tiene en su equipo un Snorlax. Cuidado con Snorlax, Cuidado con Snorlax. Honchkrow, Umbreon, Weavile, Houndoom y Darkrai. Vale. A ver, Snorlax tipo normal puro. Lo malo es que este Snorlax... tiene bastante PS, o sea, es como Chansey, como Blissey, o sea, es un poco malo en defensa física, pero tiene muchísima, o sea, tiene muchísimo PS, pero muchísimo PS, o sea, eso es como, o sea, es otro tanque, ¿vale? O sea, es otro tanque. Vale, seguramente con Maxrex no consiga destrozar a ese Snorlax de un golpe, o por lo menos no. Es posible que, aunque utilice el golpe roca, posiblemente no le quite ni la mitad de la vida. Así que, por si acaso, voy a poner mejor a Romina. Y que Romina se encargue de ese Snorlax. Después, Honchkrow tipo siniestro, tipo volador. Ahí se puede ocupar Brian. Umbreon tipo siniestro puro. Ahí puedo utilizar a Maxrex o a Romina, no sé, ya lo veré. Weavile tipo siniestro, tipo... Weavile es tipo siniestro, tipo hielo, por lo que es débil por 4 al tipo lucha, por lo que aquí Maxrex debería ser suficiente para tumbar a ese Weavile. Después, Houndoom, que es tipo siniestro, tipo fuego, ahí puede actuar Romina. Y finalmente, Darkrai. Finalmente, Darkrai. Ahí, con Darkrai, posiblemente utilice a Romina. Aunque a lo mejor, no sé, depende de cómo acontezcan los acontecimientos, ¿vale? Dejémoslo ahí. Bueno, chicos, pues nada, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad. Vamos a por Blake y que sea lo que Arceus quiera. Adelante. Ahí estás, Blake. Vamos a por él. Sabía que algún día llegarías hasta mí y serías mi retante. Sé que eres fuerte, pero no sé cuánta potencia tienes. Es el momento de conocernos en acción. Chicos, bueno, ahí vamos. Último combate. Último combate de esta liga de Tunoz. Combate contra el actual campeón, que es Blake. Estoy bastante tenso. Estoy bastante tenso, bastante nervioso. Tengo los pelos de punta. Pero podemos derrotar a ese Blake. Podemos derrotar a Blake y a su Darkrai. No me das miedo, Darkrai. No me das miedo, Darkrai. Conseguí derrotar a un Giratina, a un Palkia y a un Dialga. También puedo contra ti. También puedo contra ti, Darkrai. Y lo sabes. Y lo sabes. Vamos allá. Ahí está Snorlax, ¿vale? Vamos con Romina. Eso es. Vale, a ver. A ver, espérate que mire un momento una cosa. Vale, me quedan 11 restaurados todo. 6 max pociones. Vale, por si acaso necesito curar algún Pokémon. Aunque bueno, no sé si... Creo que no puedo curarlos aquí en un combate. Creo que va contra las normas del Harlock. A ver, vamos a mirar un momento las estadísticas de Romina. A ver, 151 en ataque, 120... O sea, tiene un... O sea, su ataque físico es bastante fuerte. O sea, yo creo que Romina con un terremoto, por lo menos con dos terremotos, deberían ser suficientes para derrotar a ese Snorlax. Deberían ser suficientes para derrotar a ese Snorlax. Así que no sé si... No sé si podría hacer... Es que, a ver, la cosa sería tirar primero el Espora para que no nos ataque, dejarlo dormido. Después hacer terremoto. Y depende de cuánta vida le quitemos. Si le quitamos más de la mitad de la vida,
Con otro terremoto lo vencemos. Y si acaso le quitamos un poquito menos de la mitad de la vida, rematamos con fuerza bruta y reventamos ese Snorlax. Debería ser suficiente. Pero es que claro, lo malo del fuerza bruta es que nos baja un nivel el ataque. Y eso puede ser un problema de cara a los siguientes Pokémon de Blake. Así que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, voy a hacer esa estrategia. Voy a hacer el Espora. Vamos a dormir a ese Snorlax. Tiramos de terremoto. Y dependiendo de cuánto le quitemos, si le quito más de la mitad de la vida, hago terremoto de nuevo. Y si acaso le quito menos de la mitad de la vida, pues hago fuerza bruta y listo. Y no lo quitamos de en medio. Vale, vamos con Espora. Ahí está, lo dormimos. Perfecto, venga Snorlax. Sé buen chico y quédate dormidito. Sé buen chico y quédate dormidito. Eso es. Bueno, aquí está dormido sí o sí. La cosa es que no se despierte en el siguiente turno. Vamos con terremoto. Ahí está el terremoto. A ver cuánto quitamos a Snorlax. Venga, más de la mitad. Más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad. No, en serio. Menos de la mitad. Pensaba que le quitaríamos más. Vale, en ese caso tenemos de fuerza bruta. Lo que he dicho, tiramos de fuerza bruta y ya está. Fuerza bruta. Y revienta a este Snorlax, Romina. Con fuerza bruta, revienta a este Snorlax. Vamos, cae, 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 cae. ¡Toma ya! Bueno, toma ya, entre comillas, porque repito, ahora nos baja un nivel el ataque y encima también la defensa de Romina. Y eso puede ser un problema. Pero bueno, a ver qué nos va a sacar ahora. Umbreon, vale. Vamos a cambiar, sí, vamos a cambiar de Pokémon, sí. Contra este Umbreon, sí, sacamos a Maxrex y que Maxrex se encargue de este Umbreon. ¡Maxrex! ¡Todo tuyo este Umbreon! ¡Todo tuyo este Umbreon! ¡Todo tuyo este Umbreon! Por favor, revienta este Umbreon. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, lo malo de Umbreon, si mal no me equivoco, es que tiene bastante defensa. Tiene bastante defensa. Umbreon también es un... buen tanque, ¿eh? Umbreon también es un buen tanque. Voy a lanzarle primero golpe roca. Porque tenemos el stat a favor. Y a ver cuánto le quitamos con el golpe roca. Vamos con golpe roca primero, ¿vale? Somos más rápidos. A ver cuánto le quitamos con golpe roca. Vamos, vamos, baja la vida, qué poquito le quitamos con el golpe roca, en serio. Bueno, bueno, le hemos bajado la defensa, le hemos bajado la defensa. Algo es algo. Mofa. Vale, el mofa creo que nos la pela, ¿no? O sea, podemos hacer golpe roca de nuevo, ¿no? ¿No? Sí, 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 perfecto, perfecto. Golpe roca. A ver, ¿a cuánto le quitamos? No, en rojo no, eso va a ser un problema. Eso va a ser un puto problema, tíos. Porque ahora le va a poner un restaurado todo. O no, espera, no, 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 no. A lo mejor no, porque ha recobrado salud. Golpe roca de nuevo. A ver si le podemos bajar otra vez la defensa. ¡O mátalo! No, tío, en rojo otra vez. Bueno, pero le hemos bajado otra vez la defensa, ¿vale? Algo es algo, algo es algo. Luz lunar, vale, me la pela completamente. Vale, le hemos bajado por dos la defensa. O sea, ahora se supone que con otro golpe roca deberíamos derrotar a este Umbreon. Golpe roca. Y reviéntalo, vamos. Reviéntalo, reviéntalo. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Adiós a Umbreon! ¡Muy bien, Maxrex! ¡Muy bien! Muchas gracias, Umbreon. O sea, muchas gracias por haber hecho únicamente luz lunar. Gracias a eso has dejado que mi Maxrex te baje suficiente defensa para golpear con el golpe roca y mandarte a tomar por el as. Vale, Honkrow. Honkrow tipo siniestro, tipo volador. Por lo tanto, aquí vamos a sacar a Brian. ¡Brian! ¡Llegó tu hora! Revienta a ese Honkrow. Reviéntalo con tu rayo, que debería ser más que suficiente. Venga, a por él. Vamos con rayo. Y acaba con él. Brian, acaba con él. Vamos, 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 vamos. Fúndelo, 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 fúndelo. ¡Toma ya! ¡Esto es GG, chicos! ¡Esto es GG! La emoción está en el ambiente aquí en Pokémon Glace Harlock, en el canal de Alex Gamer, por supuesto. ¿En qué otro canal si no? Vale, Weavile. A ver, a ver, vamos a contar cuántos he vencido hasta ahora. A ver, he vencido a Snorlax, a Umbreon y a Honkrow. Vale, le falta Weavile, que va a sacar ahora Weavile, Houndoom y Darkrai. Vale, oh. Vale. No, pero esto va a ser un problema, ¿eh? Porque, a ver, tenía pensado... Es que, a ver, jo, es que... Si me hubiera sacado primero a Houndoom...
O bueno, no, 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 no. Aún así no habría podido. A ver, podría ahora sacar a Romina y con un fuerza bruta sería suficiente para destrozar a ese Weavile, porque al ser tipo siniestro y tipo hielo, los ataques tipo lucha le hacen efectividad por 4. Pero claro, está el hecho de que al hacer fuerza bruta, me va a bajar un nivel al ataque. Luego me sacaría a Houndoom y no puedo cambiar a Romina porque Romina, o sea, tiene que derrotar a ese Houndoom porque es... o sea, es el Pokémon apropiado para derrotar a ese Houndoom. Vale, pues entonces vamos con Maxrex y recemos para que Maxrex pueda con ese Weavile. Maxrex, tú puedes con ese Weavile. Tú puedes con ese Weavile. Destrózale, destrózale con el Golpe Roca, que es efectividad por 4. Golpe Roca, tinieblas, vale, me va a quitar 54 PS. A ver, vale, lo aguantamos. Golpe Roca, a ver cuánto quitamos con Golpe Roca. Efectividad por 4. ¡Pum! ¡Adiós a Weavile! ¡Catapum, chimpum, patapum! Vale, ¡coño! ¿Ya va a sacar a Darkrai? ¿Nos va a sacar ya Darkrai? ¿En serio? Pero si le falta Houndoom. Hostia puta, no va a sacar a Darkrai. O sea, Blake, o sea, yo creo que a estas alturas Blake ha dicho, hostia, este va en serio, este entrenador va en serio. Voy a sacar ya Darkrai, que si no me va a pulir. Pero bueno, me da igual. Aunque me saques a Darkrai, también va a caer. Espera, ahora que lo pienso. Podría sacar primero a Manic Fire. Porque Manic Fire tiene tóxico. Y con un tóxico con Darkrai envenenado podríamos hacer bastante pupa. Bueno, no. Vamos con Romina, vamos a confiar en Romina. Y yo creo que Romina, con un fuerza bruta... No hace falta. Le dormimos con espora, fuerza bruta y listo. Adiós a ese Darkrai, claro que sí. A ver, espora primero. Bola sombra, es más rápido. Romina, aguanta el bola sombra. Bien, lo aguanta sin problemas. ¡Hostia puta! ¿Qué tiene lo del...? ¡No se le puede dormir! ¡Mierda! ¡Mierda, tronco, mierda! ¡Uf! Vale, pues... ¡Fuerza bruta, entonces! ¡Fuerza bruta! ¡Sustituto! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Hijo de puta que me ha hecho el sustituto! Ah, nos baja el ataque. Me cago en la leche puta. Vamos a probar con Surf. Por si acaso hace... No, no ha hecho el sustituto otra vez. Cuidado, vale. Aguantamos el bola sombra. A ver cuánto quitamos con Surf. Mierda, encima... ¿Qué tiene? Ah, vale, vaya Cidra. Vale, a ver, vamos a ir con terremoto ahora. Vale, o sea, sustituto bola sombra, sustituto bola sombra, vale, no importa, vale. O sea que ahora se supone que me va a atacar con bola sombra, por lo que me va a permitir destrozarlo. Así que vamos con terremoto. Vale, ahí está, lo suponía. Vale, no importa. Vale, cuidado ahora que nos ha bajado la defensa especial. Venga, destrózalo con el terremoto. Destrózalo, vamos. Vamos, Romina. ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Adiós a Darkrai! ¡A la mierda! Vale. Último Pokémon, Houndoom. Houndoom y Romina está hecho polvo. Esto va a ser un problema. Porque, a ver, Houndoom tipo siniestro, tipo fuego. Brian es débil al tipo fuego.
Max Rex no, pero está tocado. Gabriel es débil al tipo fuego. Susie es débil al tipo fuego. Y Manic. A ver, Manic. Joder, es que Manic tiene muy mala defensa, Tiene muy mala defensa. Puf. Esto va a ser un problema, chicos. Esto va a ser un problema gordo, no. Lo siguiente. Gordo, no. Lo siguiente. Porque... Me he alegrado más de la cuenta tras vencer a ese Darkrai. Y este Huntoon va a ser un problema bastante grande, Va a ser un problema bastante grande. Pero bastante grande. Lo único así que se me ocurre es lanzarle un tóxico. Aguantar todo lo posible. Y si acaso Zoroark está en dificultades, lo cambio, yo que sé, por Max Rex y ya está. Por Max Rex y que Max Rex acabe con ese. Con ese Huntoon. Porque es que no se me ocurre nada más. Es que, joder, es que Romina. Romina está hecho polvo, Romina está hecho papilla ahora mismo. Romina está hecho papilla ahora mismo. Pues nada, vamos con Manic Fire y ya está. ¡Manic! ¡Por favor! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! Por favor, acaba con ese Huntoon. El último Pokémon. Le falta solo este Pokémon. Y encima le intimidamos. ¡Manic! Por favor. Por favor, o sea, todos confiamos en ti ahora mismo. Yo y todos los suscriptores que están viendo ahora mismo este vídeo, o sea, tenemos todas nuestras esperanzas puestas en ti. Chicos, levantad todas vuestras manos como si estuvierais haciendo una Genkidama enorme, llena de esperanza. Mandádsela a Manic Fire aquí presente y que destroce a este Huntoon. Vamos para allá. Tóxico. Ahí está, le envenenamos. Le envenenamos gravemente. Y a ver qué nos hace este Huntoon. A ver qué nos hace este Huntoon. Lanzallamas, hostia, cuidado. A ver cuánto nos quita. Cuidado, Manic. Cuidado, Manic. Cuidado, Manic. Cuidado, Manic. Y encima nos quema. No. Aquí Manic ya no puede hacer nada más. Pero espérate, que como tenga... Como tenga persecución, verás que risa. A ver, no creo que nos haga persecución. Creo que ahora nos hará de nuevo este lanzallamas. Que lo golpeará a Max Rex. Pero como Max Rex es tipo fuego, el lanzallamas no debería quitarnos mucho. Así que vamos con Max Rex, sí. Vamos con Max Rex. Vale, perfecto, no nos hace el persecución. Venga, Max Rex, a por Huntoon. Ahí está el lanzallamas, no debería quitarme mucho. Vale, lo aguanta muy bien. Perfecto, ahí está. Dáñate por el veneno. Vamos con golpe roca. Ahí está, a ver cuánto le quitamos con golpe roca. Vamos a ver. ¡Vale! ¡No importa! Ahora debería caer por el veneno. Aguántalo, Max Rex. Aguántalo bien. Cáete por el veneno. ¡Muere por el veneno! ¡Murió por el veneno! Lo que significa, chicos, que tras esta victoria, tras vencer a este Huntoon, gracias a la gran combinación del tóxico de Manic Fire y el golpe roca de Max Rex, hemos vencido al campeón Plague. ¡Toma ya! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! Y sin perder ni una sola vida. Sin perder ni una sola vida, chicos. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado, chicos! Liga de Tunoth de Pokémon Glace Harlock completada y ganada. ¡Sí, señor! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Estoy sudando ahora mismo. No os lo podéis ni imaginar.
Bien. Sé cómo tomarme una derrota con orgullo y respeto. Sin embargo, estoy incluso más feliz de saber que eres campeón. Oh, mira, gracias, gracias. Muchas gracias. Tengo que darte mi más sincera enhorabuena. Lo has hecho de lujo, mejor de lo que esperaba. Sin embargo, mi letargo como campeón ha terminado. Si vas a continuar tu viaje, significa que la liga no tiene un campeón. Así que la siguiente persona que entre por esa puerta será el campeón de Thunoth. ¿Ahora qué pasa? Estoy listo para derrotarte, campeón. Será el nuevo rey de Thunoth. ¿Quién? No, no, o sea, no. Otro combate más no. Otro combate más no. Otro combate más no, por favor. No me... O sea... En serio, no me digas que ahora tengo que pelear contra Percy. No puede ser, no puede ser. O sea, esto sería completamente ilegal. Esto sería completamente ilegal. En la Liga Pokémon siempre te enfrentas contra cuatro miembros y contra el campeón. O sea, no. Un sexto pelador no. Un sexto pelador no. O sea, ni de coña. Como sea así, o sea, me paso la norma del Harlock por... O sea, por el forro. O sea, me paso las normas del Harlock por el forro. O sea, no me fastidies. A mí no me fastidies. Bueno, avisado quedas, juego. Avisado quedas. Alex, no puedo esperar mi turno. ¿Puedo preguntar por tu nombre? Mi nombre es Percy, y este es mi querido compañero Quilava. Debes ser Blake el campeón, ¿correcto? Ex campeón, amigo mío. Eres el real campeón. ¿Cómo? Alex me derrotó antes de que llegases, y Alex ha negado ser el campeón, así que la siguiente persona que llegase a mí sería el siguiente campeón. Percy, eres el nuevo campeón de Thunoth. Pero primero, debes registrarte en la sala de la fama, Alex, sígueme, vale. Menos mal. ¡Hala! Y el Darkrai se queda ahí solito. Joder, o sea... Persia ha sido llegar y besar el santo. O sea, ¡guau! ¡Qué suertudo ha sido! ¡Qué suertudo! En fin. Bueno, esta es la sala de la fama donde los campeones de la Liga de Thunoth son recordados. Pon tus Pokémon aquí. Podremos poner los récords de tu equipo. Vale, pues ponemos aquí a nuestro equipo... Y con el equipo que vamos a ver a continuación es con el que hemos ganado esta li... ¡Ey! ¿Por qué no han puesto el equipo? ¡Coño! O sea, ¿qué ha sido esto? ¿Un sueño de resines o qué? O sea, pensaba que ahora pondría... X, o sea, pondría los 6 Pokémon, luego me pondrían a mí y pondría Hall de Fama y no ha pasado nada. O sea, ¿estamos de nuevo en casa o qué? ¿O qué demonios? ¿Hola? Ah, mira, el profesor Willow. ¡Felicidades! Sabía desde el principio que ibas a ser campeón. Vale, o sea, no ha sido ningún sueño. Que ibas a ser campeón, aunque no lo eres oficialmente, pero la gente considera que lo eres. Escucha, mi gran amigo, el profesor Oak, y su estudiante vienen de la región de Yoto y pienso que debes verle. Podrás verle en el aeropuerto... No, podrás verle por el aeropuerto de Ciudad Sureña mientras estoy en experimentos. Adiós y gracias. Vale, o sea que sí. Sí, realmente hemos vencido al campeón y nos hemos coronado como campeones de Thunoth, aunque por unos minutos solamente, porque somos así de gilipollas que hemos decidido no aceptar el título de campeón. Pero bueno, es igual, una victoria es una victoria, así que ya está, chicos, ya está. Logramos derrotar a Blake y coronarnos como los campeones de la Liga de Thunoth. Así que ya está. Yo ya estoy feliz, yo ya estoy contento. Así que nada. Hasta aquí este vídeo, chicos, de Pokémon Glace Harlock. Espero que os haya gustado estos combates en la Liga Pokémon. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si así ha sido, chicos, como siempre os digo, pues ya sabéis, dadle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante al canal. También os invito a que me agreguéis a Twitter para poder charlar conmigo y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios. Y por cierto, Gida, muchas gracias por haberme ayudado con esa chuleta que me has preparado, porque si no, o sea, no estaría preparado para esta liga y posiblemente aquí se habría acabado el Harlock. Pero gracias a ti, Gida, he conseguido derrotar a todos los miembros y sobre todo a Blake. Así que, Gida, desde aquí, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, lo dicho, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Un abrazo muy grande y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!